Mamá, ¿puedo dormir contigo esta noche? Así era como todas las noches la pequeña Lily de apenas 10 años le preguntaba a su madre, la cual siempre le permitía dormir con ella, ya que vivían solas, y Lily parecía estar sufriendo de visiones y horribles pesadillas, le tenía mucho miedo a la oscuridad. Su madre, aunque siempre la dejaba dormir a su lado, también le explicaba que no tenía nada que temer, que la oscuridad no es más que la ausencia de luz, y que las cosas en su habitación seguían siendo las mismas. Lo incómodo era que la madre de Lily trabajaba todo el día, y llegaba algo tarde en la noche, por lo cual Lily debía acostarse a dormir primero, y luego si algo la asustaba, tenía que esperar a que su madre regresara para poder dormir con ella. Una noche, estando ya su madre en casa, Lily dormía en su habitación, pero algo la despertó, su cama se había sacudido, como si alguien desde abajo la hubiera movido, ella intentó ignorar el fenómeno, poniendo en práctica el consejo de su madre, pero dentro del closet también se escuchó un golpe, y la puerta del mismo, se comenzó a abrir muy despacio, Lily cerró sus ojos con toda su fuerza, rogando que para cuando los abriera, nada estuviera pasando, pero al abrirlos, solo sintió como una mano salía desde atrás de ella, como si alguien más estuviera durmiendo a su lado, Lily salió gritando de su habitación, y corrió donde su madre que ya estaba durmiendo, la madre se despertó con sobresalto, y nerviosa al ver cómo su hija lloraba de pánico. Mamá, mamá. Me quiero llevar, no dejes que me lleve, déjame dormir contigo esta noche. Decía la pobre Lily de manera desesperada a su madre, que por supuesto la consolaba, la dejaba acostarse con ella y la abrazaba. No te preocupes, querida hija, nadie te va a hacer daño mientras yo esté contigo, duerme tranquila. Así le decía su madre a Lily, y estas palabras la calmaban, y más al sentir el calor del cuerpo de su madre, sin embargo, al mirar hacia la entrada de la habitación, allí siempre estaba una silueta oscura, que aparentaba estar mirándola fijamente, pero no se le podía distinguir el rostro. Así pasaron muchas noches, hasta que Lily comenzó a dormir, con la luz de su habitación encendida, a la espera de que su madre llegara del trabajo, y en caso de tener alguna pesadilla correr a su lado. Como a eso de las 10 p.m., Lily despertó, misteriosamente las luces estaban apagadas, ella solo podía mover los ojos, pero ninguna parte de su cuerpo, se sentía paralizada, y no solo eso, alguien estaba acostado a su lado, de pronto pudo moverse, y al intentar bajarse de la cama, su sorpresa fue mayor al ver que la cama estaba elevada del suelo, casi a la altura del techo de la habitación, Lily se lanzó, y sin mirar corrió a encender la luz, asegurándose de que desapareciera. Aparecieran las visiones, pero no funcionaba la luz, por suerte escuchó la voz de su madre avisándole que ya había llegado a casa, y estaba en su habitación, Lily abrió la puerta y en un instante estaba en el cuarto de su madre. Mamá, por favor, ¿me van a llevar? Qué bueno que ya llegaste, le dijo Lily a su madre acostándose rápidamente a su lado, su madre la abrazó, aunque tal vez por el frío que hacía esa noche, su cuerpo no se sentía tan cálido como antes, pero Lily estaba tan asustada esta vez, que solo pensaba en estar al lado de su madre, así que se agarró fuertemente al brazo que la abrazaba, Lily escuchó pasos que se acercaban a la habitación, se detuvieron en la entrada, y allí estaba la silueta siniestra, esta vez, con el valor que le daba estar con su madre y sentir su fuerte abrazo, logró tomar una linterna que estaba sobre la mesa, y sin soltar el brazo de su madre, alumbró a la silueta que estaba allí parada, pero al iluminar el rostro de aquella tenebrosa aparición, lo que vio fue el rostro de terror de su madre, quien acababa de llegar a casa, y estaba aterrada al ver a su pequeña hija, acostada, siendo abrazada por una sombra oscura. Lily, hija, ¿quién está al lado tuyo en la cama? Le preguntó su madre temblando de terror, Lily abrió sus ojos como jamás lo había hecho mientras se giraba lentamente para ver con quién estaba en la cama, pero solo pudo ver aquel brazo que la abrazaba, frío, gris, sin alma, su madre corrió hacia ella, y Lily trató de bajarse, pero lo que estaba con ella, gruñó como animal salvaje, y desapareció dentro de la cama, llevándose a Lily junto con ella. Su madre rompió en llanto, al ver cómo su hija había desaparecido para siempre, sin que ella pudiera hacer nada, aunque tal vez, pronto se podría reunir con ella, ya que una pequeña silueta siniestra y en forma de niña, parada a la entrada de la habitación le preguntó. Mamá, ¿puedo dormir contigo esta noche?